Y en el caso de la trabajadora del área de protección civil, que ya hace algunas semanas justamente presentó su queja, ha sido atendido de manera formal, en tiempo y forma, por la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género. También ya en el Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación fue atendido este tema. Lo que se definió en este Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación es que se iniciara una investigación por la Contraloría Municipal. Ya la Contraloría Municipal inició esta investigación. Ya se le dio atención y seguimiento por parte de la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género. Y en ese sentido, pues nosotros como ayuntamiento, por instrucciones del presidente Eduardo Rivera, estamos siempre atentos, siempre dando seguimiento a este tipo de casos, a este tipo de denuncias, y se investiga y se hace las indagatorias correspondientes con los afectados y con los acusados también, para que en su caso se llegue hasta las últimas consecuencias.